ayudando a buscar el amor. ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Karina. Vamos a intentar buscar el amor nuevo. Por fin otra vez libre después de batear a Jan. Bueno, que fue una bateada de los dos prácticamente. Sí, prácticamente. Pero bueno, ya estás ahora libre para buscar el amor y nos compartes esto en tu momento íntimo. Lo que pasó con mi anterior flechado es que no nos veíamos por fuera. Por lo tanto, no había esa química de pareja, sino más de amistad, porque me buscaba, pero me contaba su día y todo por WhatsApp. Pero yo creo que ahí lo que faltó es que yo tomara la iniciativa, como lo hice al inicio, que fue robármelo. Pero la verdad es que yo no soy una mujer que tome la iniciativa nunca. Ese día, pues dije, pues me voy a aventar y lo hice, pero no es algo que haga todos los días. Entonces, si un hombre me conquista, es que ya me ganó. O sea, se gana todo conmigo, o sea, la lona, las estrellas, todo. Pero para eso me tiene que conquistar. Tiene que mostrar que realmente está interesado. Si no, nunca va a pasar nada. Si no, lo batea como allá. Así es. Si no se ponen las pilas, ¿cómo van a ganar? Claro, eso sí. Pues vamos a conocer quién viene por ti el día de hoy. Mi querido Adrián, ¿quién es el flechado? Pues esperemos que venga dispuesto a demostrar su interés. Él es Luis Cruz, de 29 años. Es de la Ciudad de México. Es odontólogo y también le gusta hacer ejercicio. Bienvenido. Hola, Carmen. Hola, hola. Karina. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. A ver, mira, quiero comenzar con una pregunta que es importante para mí. ¿Cuál ha sido el detalle más grande que le has dado a una mujer en una relación? Ay, pues ser súper fiel, sincero, obviamente detallitos y agregarla a mi vida siempre. Ok, qué bonito. ¿Suena bien? Empezamos bien. Sí. Alexia. Si tienes una pareja y tienes un problema, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo reaccionas ante los problemas? Pues primero me calmo para no reaccionar como no debo e intento hablarlo luego para poder llegar a un buen acuerdo y que todo funcione súper bien. Jeff. A ver, Liz, yo creo que me cuentes por qué decidiste venir por una persona tan aburrida y tan gris como Karina. ¿Alguien me la quiere regresar a casa? Esta pregunta es para Luis. Pues la verdad se me hace súper guapa, la he visto en los programas y en su Instagram y se me hace muy linda, aparte súper sincera, dice lo que siente y pues creo que eso es lo importante, ¿no? Ser como auténtico. Jeff, qué negativo eres y qué vengativo eres, ¿eh? O sea, literal, lo único que he visto de ti es que eres un niñito inmaduro que solo se la pasa gritando y molestando a la gente. Y ahora te quieres vengar de la pregunta que hice hace rato cuando sabes que es verdad, pero bueno. Sea como sea, no soy gris. Ay, gris, quisieras, mi rey. O sea, es lo que tú quisieras. Eres sin embargo, como la playera que trae ahorita Luis. Inmaduro. Eres un chavito inmaduro. Mira, que no sabe ni lo que quiere. Que no sabe ni lo que quiere, Griselda, ni en la relación, ¿no? Ni en nada, ¿no te y llamas, lo sabes. No, de casualidad. Ay, bueno, te llamas Griselda. Ya, parecen niños chiquitos también discutiendo de esa manera. Es que es un niño inmaduro. A ver, Karen, pregunta algo, ándale. ¿Cuáles son esas primeras cositas que te gustaría hacer con tu pareja? Pues primero conocerla, agregarla a mi vida, tener como momentos juntos y pues ver qué sucede, ¿no? No puedes planear algo con una persona, siempre se van dando poco a poco. Agustín. Houston, tenemos un problema. Me acaban de llegar un mensaje medio raro que Luis estaba con una chica de acá, de Las Amorosas, salía antes. No sé por qué viniste con Karina, si ¿cómo? Salía con una chica de acá. No, solo tengo amigas, la verdad, pero nunca tuve nada que ver más. No quiero meterme en a problemas. A ver, no, di el rumor completo, pero debes el mensaje la chica completo. Que está acá. A ver, levante la mano la chica con la que salió Luis. ¿Nadie? Es con Steph, me dijeron. Ok. Que salía. Bueno, ¿tú sabes el nombre? ¿Quién? Con Steph. Ah, con Steph. Ese rumor. No, nunca salimos. Yo lo conozco desde hace como 2 años,
Porque... De hecho, desde antes de que estuviera en el programa. No hubo algo más que una amistad. Pero nunca salimos. Pero nunca salimos. Una vez lo conocí en una fiesta y nos llevamos súper bien y hasta ahí. O sea, hablamos de, ay, vamos a entrenar. Porque yo me quería poner juiciosa en eso, pero hasta ahí, o sea... ¿Me llegó que es nada que ver. Amistad? Sí. No, para nada, solo fue amistad. Bueno, hay una amistad aquí. Bueno, ya sabes, Cari, por las dudas. Sí, por si las dudas... Ay, sí. Algo te quiero todavía. Ok, ok. A Karina le gusta tener un estilo de vida nice. ¿Qué tienes para ofrecerle? Nice. Bueno, pues soy dentista, entonces... Espero que me vaya bien y poderle ofrecer lo que ella necesita. Bueno, algo bueno. La sonrisa es importante, muy tener importante. Los dientes en buen estado. Sí. Bien. Elsa. ¿Aquí? Sí, acá. Mi pregunta es para el flechado. ¿Qué crees que haya fallado en ti en tus relaciones anteriores? Pues tal vez a veces dar de más, esperando por recibir lo mismo. Y tal vez a veces no se recibe lo que quieres. Entonces, pues, ni modo. A seguir intentándolo. Kaylin. Ay, yo tengo micrófono. Me ¿Tú traes micrófono? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Sí. ¿Qué? Yo ¿Qué? Tengo micrófono. Ajá, que te tengo. Ok, es que dijiste otra palabra por ahí que escuché. No, me ¿No? distraje. Bueno, ok. Pregunta. Si pudieras, o sea, específicamente Karina no está aquí, ¿qué otra amorosa elegirías para salir? No, a ninguna. Yo vine por Kari. Seguro. Sí, por eso vine por ella. Estuve esperando que me dieran el tiempo para poder venir por ella. Muy bien. Jeremy. Hermano, hemos visto que Karina ha tenido muy buenos partidazos y pues no se ha dado nada. ¿Qué crees tú que tienes tú que a ella le hace falta para que pueda fluir esa relación contigo? Pues creo que soy súper divertido. A veces digo cosas que ni sé de dónde las saco. Entonces, pues creo que nos podemos llevar bien. Entonces, agregarla a mi vida estaría padre. Pues mira, he tenido buenos partidos, pero no tanto. Yo creo que el Les mejor... ha faltado algo, ¿no, Cari? Sí, el mejor que tuve aquí fuiste tú, de todos, la verdad. Gracias, bebé. Ay, Hasai, que me regala chocolates todos los días. Sí. Hasai, ¿eso te gustaba de Hasai, los detalles? Sí. ¿Sí? Todavía me los trae. ¿Todavía te trae chocolates? Sí. ¿Sí? Sí, pero, o sea, a mí me regalan chocolates afuera y ya yo les traigo a mis compañeras. Le he dado a Karina. Sí. A ver, o sea, Hasai. Gracias por tu Hasai, te regalan a ti los chocolates y tú se los regalas a Karina. Aquí y se cayó. A ver, amoroso. Sí, es que no me O sea, te regalan los chocolates por fuera y tú se los regalas a Karina. No, todos a Karina. A ver, claro, es que si a mí me regalan chocolates, yo los regalo. No, o sea, me regalan chocolates, yo llevo una dieta estricta. Entonces, les convido Muchas a mis gracias, compañeras Hasai. Que están aquí. Hasta a veces a los especialistas. Una dieta estricta. A veces a los especialistas también les toca. Ahí está. Ah, o sea, le regalan los chocolates, como él está a dieta, se los regala a ustedes. Sí, ¿también? También. Que ellos engorden sí. y yo quede bien. Y quieren que guardemos. Cuando salíamos, ¿también hacías eso? Gracias sí. a los kilos. ¿No te acuerdas? Acabas de matar todos los detalles que se Fue lo primero que me reclamó, los chocolates. Fue el primero sí, que le diste Hasai, todas, pero mami. No estás entendiendo. Okay, yo sí te voy a el comprar, punto Karina, aquí te voy a traer lo que quieras. Es que Karina está diciendo que le gustaban tus detalles de los chocolates. Y ahora estás aceptando que a ti te regalan los chocolates y tú los regalas. Sí ah, no. Cuando yo salía con ella hace tiempo. Estabas aquí, y... te fuiste hasta el suelo, Hasai. Sí, ¿qué pasó? No, no entendía. Es que no me dejan escuchar a estos chicos, pero... ¿Los comprabas o te los regalaban? No, todos los chocolates que yo le di... Yo sí se los compré a ella, las rosas también. Y ya inclusive arreglar, cuando me decía que quería andar conmigo ay, y después me batió, pues ya. Ya bueno, pero eso no ya le fue, componemos. ¿No? Ya no le componemos porque creo que va a quedar peor. Sí, ya está perder, Hasai, lo siento. Qué cosas. Juan Carlos Acosta. Karina, hay un hombre a tu lado con muy buena respuesta. Se ve sincero, auténtico. Creo que tú también tienes mucho que ofrecer y qué bueno que tus estándares están muy altos en cualquier área que tú elijas, en la económica, en los detalles, en la fidelidad, en el respeto, en la comunicación. Así tienen que estar los estándares para elegir pareja. Muy bien. Padme evidente. Pues mi querida Karina, mira, aprovecha por favor todos los efectos que tiene esta luna llena en Virgo, porque mira, él te va a hacer que esa sonrisa sea más grande y más bonita y un flechado muy divertido y me encantó. Buen match. Ariadna Pulido. ¿Me dices tu nombre, por favor? Luis. Luis. Desde el principio... Lo que muestras es que tienes mucho autoconocimiento y eso es muy importante. Un hombre Gracias. Que sabe estar solo, un hombre que se conoce, eso es muy atractivo para nosotros las mujeres. Sí. Entonces, Karina, adelante, ve para adelante. Anelisa.
Cari, a mí no te me haces gris, más bien eres una persona firme y que no tiene que hablar por hablar, porque la verdad es que el que lo dijo es puro hablar, es yo un sé. Hablador. Lo entonces, sé. Tienes un buen partido aquí a tu lado, que ya no te interese si te regalen chocolates o no, que no sean suyos. Tienes algo aquí. Sigue con esto y espero te enamores ya. Oski. Bueno, Karina, yo también pienso que eres una mujer muy íntegra, muy educada, inteligente, pero siento que como que de un tiempo para acá como que te has estancado un poco, como que ya no haces nada diferente. Creo que tienes que empezar como a hacer cosas diferentes. Tal vez ahí vas a encontrar la respuesta a lo que estás buscando. Yo creo que es un buen flechado y no hagas casos a los comentarios tontos. O sea, deja que se mueran, deja que no les hagas caso. Gracias. Cerrad. Karina, estás muy equivocada en decir que has tenido buenos prospectos. El primero buen prospecto es tu flechado que está aquí. Dentista, dentista, no está nada mal. Por favor, pero acepta. O yo sea, dije, a ver, Jeremy, ¿qué dije? ¿Me lo puedes repetir? Sí, para que escuche ese rato. Dijiste que tu único buen prospecto había sido Jeremy, ¿lo dijiste? Hasta ahorita. Bueno, ya llegué yo, Karina. Yo no creo que Jeremy haya sido un buen prospecto. A eso dije que de todos, la verdad, él sí le echaba ganitas. ¿Cómo sabes que no? Él echaba muchas ganas, la Jeremy, verdad. Jeremy, por favor, también. Estás dando lástima en la tribuna, eres como un invitado más. ¿Y qué? ¿Te duele verme? A mí me da lástima que estés ahí y no tengas novio. A ver. Te de Juan Carlos no sé que no se te conoce novio. Nos duele a todos, de verdad. Yo lloro cada noche por verte ahí. Veo sí. el programa en YouTube yo y digo, cada noche que Juan Carlos no conoces a nadie. ¿Qué? Yo digo, ¿cómo hay alguien que no es capaz de amar a Serrat? A ver, ¿por qué desde no te paras? Juan Carlos, ¿ah? A ver, párate, es que no te ¿para veo. Qué quieres que se pare? ¿Para qué quieres verme? Es que si me piensas, ¿para qué? Así, así tan chiquita. Serrat, los que se van a poner de pie... Es Karina y su flechado para levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues no se ve nada mal. No se ve nada mal, dice. Me gustaron tus respuestas y pues nos vamos a citar. Vámonos. Muy bien. Después de haber dado el visto bueno, se van a una cita este par de muchachos. ¡Ey, cita! Vamos a ver qué sucede. Esperemos que no solo se vea bien, sino que también te guste cómo piensa.